padre, ¿no? Las críticas siempre van a ser, siempre va a haber, pero insisto, si nos unimos, todos los presidentes de los clubes de la Ciudad de México, del Estado de México, y nos sentamos y platicamos cuál es el estándar adecuado para clase A, clase B, si podemos mezclar exóticos, dicen, ¿es que le vas a juzgar un exótico? Pues así yo creo que empezamos con los kikirikis, ¿no? Uh-huh. A juzgar de acuerdo a nuestro entender, a nuestro conocimiento, uh-huh, en los gallos de pelea. Claro. Yo creo que sería bueno hacer eso y reunirnos y platicarlo y llegar a un estándar, y eso nos evitaremos muchas problemas, yo creo, en las expos. Exacto. Hacer calendarios de exposiciones para que no se encimen, no sé, algo bien hecho, ¿no? Uh-huh. Alguien que pues no sé, que diga, que tome la batalla, yo me aviento la bronca. Por ahí hay dos, tres que quieren, me han platicado acerca de esa situación. Yo estoy en la mejor disposición de darle salida a muchas cosas, de regular esto, y obviamente con todo respeto que se merece toda la gente, todos los creaderos, todos los expositores, todos los jueces, llegar a un mismo sentir de los gallos. Es algo muy padre que me gustaría que algún día se lograra. Y obviamente, pues, te evitaría muchos problemas en que Chin ya fue la expo de un club más reconocido y se llevó toda la gente. Y yo, como apenas yo empezando, pues nomás tuve mi club, ¿no? Una audiencia y mis familiares. No importa. Así sean 10, 15 personas, se empieza por ahí, ¿no? Roma no se construyó en un día. Entonces, es trabajo, como los gallitos, ahora son trabajos de años, que sacan esas plumas los amigos. Las gallinas son unas, un trabajo conseguir las gallinas con un abanico bonito, patita corta, gallos equilibrados, es algo muy, muy padre, que cuesta mucho trabajo, y de igual manera el llegar a estar en una unión, en una hermandad, en una federación, no sé, estandarizar todo, ¿no? Poner pesos, medidas, tamaños, y no que se haga en un domingo, sino que se pueda hacer desde el viernes, llevar tu gallo y hacerlo por colores. Sería más equilibrado, sería más justo, ¿no? Una línea de blancos, de negros, de colorados, de limones, esta línea de pintos, punky, golden, no sé cuántos colores que hay, y así van a pelear por en color y en calidad cada uno, ¿no? No, hay veces que no aviento sin raspar mueble, ¿eh? Pero llega una persona que está juzgando, en ese momento es juez, y a mí, por ejemplo, a mí me gustan los limones. Y me pones un limón y un negro y tienen casi las mismas características los dos. ¿Quién crees que va a ganar? El limón. Claro. Entonces, bueno, han contado eso, no lo sé. Pero sí es la realidad, ¿no? He escuchado a veces cosas como que yo juzgo lo que me gusta. Digo, wow, qué valor. Yo no juzgo lo que me gusta. Exacto. Son muy pocas veces que he hecho ese trabajo de juez, y sí, es una presión, y lo poquito que uno sabe, pues lo demuestra ahí, ¿no? Uh-huh. Y recordando que las expos es un concurso de belleza, deben ir los gallos limpios, activos, movidos, chamacos, que están de aquí para allá, ¿no? Que se pavoneen, que tienen sus plumas, que canten. Llevas un gallo todo enfermo, ¿cómo vas a ganar? No te pones, sí, claro, loco. Pero bueno, ese es otro tema. Y llevas gallos con la cola repetida, no van a ganar, ¿no? Y hacerles esa observación a los creadores, a los expositores. Nosotros tuvimos la idea de poner la morfología de lo que vamos a juzgar en cada expo del club. Entonces, pues ya se les puso ahí en el Facebook, se les pusieron las lonas,
para que evitar los problemas y también a los jueces les digo, mira, sobre de este estándar nosotros trabajamos, y sí nos gustaría que tuvieras ese criterio de juzgarlo, ¿no? Claro. Unos sí, otros no, y bueno, así es esto de los tiquiriquis. Unos juzgan a su gusto personal. Es un tremendo error, que sí hemos platicado de eso, y creo que un juez debe de ser neutral. Sí, claro. Y basarse al estándar y tan. Y lo más importante es ser profesional. Que un juez juzga gallos, no personas. Exactamente. ¿No? Es que es mi compadre, nunca haga nada, déjale, pongo en el podio, ¿no? No, aquí se juzgan los gallos. Tratamos eso de ser justos, ¿no? Sí, sí. Si tu gallo vale un tercer lugar, te gana. Sí, sí. Si no hay gallos con el puntaje de un segundo o tercer lugar, pues no se da premio, ¿no? Así debe de ser. No se regalan premios. Se gana. ¿Cómo te vas a ganar un premio teniendo tus animales en perfectas condiciones, en perfecta cuidad, en perfecta armonía? Hablo de armonía en salud, pluma, todo, todo. Claro. Y bueno, a veces te llevas un mal sabor de boca de las personas que tienen muchos años y porque no ganan una expo se van hablando mal, ¿no? Sí, sí. Están acostumbrados a... Sí. Sí, sí. Eres bueno, sí, eres bueno porque estás ahí y te conoce mucha gente, pero la humildad, ¿dónde quedamos, no? Exacto. Echar la humildad siempre y acordarnos que también compramos gallos de a kilo, ¿no? Cuando empezamos... Hay mucha gente, ¿no? Pues tiene la lana y compró de a medio kilo, otros de a 300 gramos, y pues ya estoy bien. Yo empecé con unos gallotes y me daban unas, que bueno, ¿para qué te cuento? Luego cuando los llevaba a las sexo me decía, pues es que no, este gallo no entra, es un montón. ¿Qué tiene? Pues si me costó 1,000. No se falló. Mi trabajo, ¿no? Sí, y ahora ya la entendí, ese lado. Y esta gallina está grandísima, te digo que... Déjame en paz, niño. Es un burro, ¿no? Está tremenda. Grande. Pesa como 600 gramos. Ajá. Pero mira, y ahí va ya el tamaño que vamos haciendo más pequeñito. Esa es mi intención, llegar ahí. Ok. Llegar ahí a ese tamañito. Ajá. En carne negra. Sí, sí. Y... próximamente vamos a tener chocolates, ¿eh? En carne negra. Pero entonces, ¿esta sí entraría como combatiente? Porque tú la bajaste de un gallo de combate. Fuiste bajándolo, fuiste trabajando pues durante ahí años. Metimos, Nelson, Sumatra. Y luego unas de corte. Ajá. Un relajo. No sé mucho de gallos de combate. Ajá. Pero yo veía los tamaños y el color de la piel, sobre eso me basé. Obviamente con la ayuda de buenos amigos, ya me iban diciendo y me iban orientando. Uh-huh. Este que tiene muchos años, uh-huh, mira, se ha logrado ahí el trabajo. Acá tengo otra que la voy a enseñar. Ay, esta trae aretitos, uh-huh, y la otra ya no trae. Okay. ¿Vale? La otra tiene ya más marcada la cresta negra. Sí, ya está más negra completamente. Sí, ya está, las uñas, las patas bien, bien negras. Ajá. Y todavía esta que sacó así la escama como en Sumatra. Ah, ok. Encimada. Todavía trae ahí. Y todavía trae ahí. Gen resaltado. Y te digo que... ahí se ve la casta, es lo que les digo. Cuando me dicen que si mis gallos son finos, les digo que no. Porque no son finos, son cruzas, ¿no? Sí, sí. Son cruzas. Ok, y allá tenemos un transilvano. Uno transilvano. Ah, de... son unos, ¿verdad? Son la parejita. La parejita de peloncitos. Ok. Ahí vamos a... pues me gustan. Vamos a ver si podemos sacar más adelante... ya mucha gente ya lo ha sacado, ¿verdad? Sí, sí. Carne negra. Ajá. Ese gallo trae gen de carne negra. Ah, ok. El gallo trae gen de carne negra. La gallina no. Entonces, creo que hoy en la mañana vi que ahí en la incubadora había nacido un peloncito. Pata, vamos a ver los pollitos que van naciendo. Y ahí, esos pollitos son de... los que vamos a enseñar son de aquí,
de esta área, de este espacio pequeño. Sí, confirmamos que está trabajando. Eso los acabas de meter, ¿verdad? Sí, apenas este mes, el mes pasado los metí. Ok, y ya estás sacando resultados. Mira, de volada, bien fértil los canicos. Sí, sí. Ahí sacamos esos animales. Ok, pues vamos a ver los pollitos. Miren, estos son otros periquitos que tienen aquí, sus hijos de bueno, Omega, para el gusto personal. Los pollitos. Miren, aquí está su criadora del buen Omega. Vamos a probar los pollitos. Una emergencia. Ya tenemos pollitos negritos. Nada más que ahí está el transilvano que acaba de ahí hacer. Está el transilvano, mira, ya lo bajaron. Ya me hicieron el favor de bajarlo de mi cuadra. Ese nació en la mañana, ya se escuchaba ahí en la cajita de zapatos. Estaba chillando ya el pollito, mira. Y ahí tenemos estos, mira. Estos son los brown red. Estos, ya ven, piel negra. Este. Aquí tenemos otro de los que traemos. Ok, y eso ya serían lo que ya vienes trabajando durante años. Sí, ahí siguen las. Nomás que ahí vienen ahí unos detallitos de esos pollitos. Ok. Ahí tienen la uñita blanca y fue, yo creo, por la cruza de los hermanos. Ok. Entonces vamos a ver cómo se ven más adelante. Ajá. Y obviamente pues corregir ese detalle, ¿no? Es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Hay que ir viendo en qué fallamos. No me gusta esas patitas así, no me gustan a mí. Digo, les muestro, mira, esto, ¿ya le viste? Las patitas, las puntitas. No, sí, y el color de las patas, mira. Ajá. ¿Pero a ti no te cambian las patitas? Porque a mí me nacen así y se oscurecen cuando van creciendo. Esperemos, digo, que hay que esperar, digo, nunca me habían nacido así la primera vez. Ah, ok. Es la primera vez, por eso desconozco eso. Ajá. Entonces, ojalá y sí cambien. Si no, le vamos a tener que echar ahí nugget. Chiste local. Sí, sí. Y pues mira, ahí está. Ahí está la piel negra. Uh-huh. Y esperemos sacar blancos, hermano. Esperemos. Perfecto. Van a pasar de pintos y después van a ser negros, después van a ser blancos, pero... Sí, sí. Mira, ese ahí el detalle. Sí, sí. Esperemos que... Sí, cambian. Que cambien. Sí, ¿no? Cambian. Te digo que a mí así me nacen los míos. Nada más que ahorita. Incluso, ya. Pues, no sé, yo nunca he tenido gallos de raza, pero me comentan que los sumatras nacen pintos. Sí. Mira. Uh-huh. Sí, sí. Siguen arrojando ese. El genotipo. Y me siguen aventando bien marcado lo del brown red. Te digo que trabajé con una gallina brown red para bajarlos de tamaño. Ok. Y mira, todavía sigo con ese. Sí, sí. Ahora yo creo que para la próxima la vamos a trabajar con una gallina negra. Sí. Para evitar esto. Sí. Porque, ¿qué crees? Que cuando crecen ya no, ya se hace muy, el brown es muy feo, ya no me gusta ese color. De, ok. Muy diluido, no sé cómo decirlo. Pues las bolillas no son completamente amarillas y esto está, pues, cafecito, pero unos más que otros y son... relajo ahí. Sí, sí. Entonces, tengo que corregir eso y pues, yo creo que me va a meter unos 2 añitos más. Ok. No importa, digo, hay más tiempo que vida. Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a intentarle, digo, es un proyecto que se me metió en la cabeza y obviamente no es mío completamente, aclaro, no me pongo el sombrero, porque al ratito vayan a reclamar, vayan a venir a pegar. No es completamente mío. Trabajo con unos buenos amigos galleros de gallos que de combate y bueno, de ahí empezamos. Le metí la idea de los kikirikis y ahí anda el canijo con los kikirikis y digo, vamos a meter piel negra. Y digo, pues, órale, pues. Y mira, ese canijo ya tiene blancos, pero los tiene de este tamaño. Órale. Están bien grandotes. Y aquí es algo bien chistoso y es algo de que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No?
Por eso me traje estos animalitos aquí a la casa para ver el trabajo de sus crías. Según la marcación en el huevo, estos gallitos son de los Spangled. Ok. De los Blue Spangled, pero mira, como que no le veo por ningún lado. Sí, sí. Entonces vamos a... Aquí se le ve así algo azulito. La verdad es que te digo, nunca he tenido Blue Spangled. Es la primera vez que tenemos aquí en el criadero. Ok. Y no sé cómo nazcan los pollitos. El color, vaya pues. Sí, sí. Aclaro, no. Vayan a ratito a decir que no sabes cómo nacen, ¿no? Si del huevo nacen, sí, pero sí. El color. Pensé que eran de los Golden. Y después, no, mira. Y ya me salieron esos tres. Entonces vamos a esperar a que crezcan, agarren bien su tonalidad, y pues son de las experiencias y aprendizajes que uno adquiere con los gallitos kikiriki, ¿no? Perfecto, mira. Y les voy a enseñar mi caja de zapatos. Esta es mi caja de zapatos. Mira, de aquí nació el peloncito. Es un trabajo de... Un Órale, gallito, está bonito. ¿Sí? Pura madera. Ese me lo regalaron ahí en Chaico. Órale, qué padre. Lo cambié por un gallito. Llegó un señor y me dijo, oye, vendo este gallo, no tengo dinero. Lo cambio por un gallo, todo mal. Ahí tenemos, mira. Aquí está. Ah, no, es este. El residuo de las otras. Ah, tu medidor. Ajá, sí. Entonces, sí. El bombetro. Tenemos en 38.70. 70 de humedad, 38 de temperatura. Perfecto. Pues y de aquí salieron los pollitos. De aquí salieron los pollitos. Y hoy en la noche metemos esto. Meto todos los domingos. 1, 2, 4, 6, 8, 9. 9 huevitos. Esperemos que ya vaya aumentando, ya terminando los fríos. Sí, sí. Y vamos a ir aumentando, ¿no? Que se llene. Ya tenemos ahí unos espacios. Ajá. Es para 70 huevos la incubadora. Órale. Le he llegado a meter 100, le quito estas. Los separadores. Pero no me da el resultado con los 100 huevos. Entonces, le meto 60 y ¿qué te crees que sí me avienta un 80 de productividad? Sí, la incubadora. Perfecto. Ahí los. Ahí tenía otra, la que rifé ahí en la expo. Ajá. Una cajita de madera. Ajá. Esa no manches, pasean palomitas. Sabían. Sí, muy buena, pero ya la. Luego me compro una bonita. Una más grande. Sí, sí. Aquí hay que estar a moverles manual, ¿no? Sí, sí. Con lo que empezamos y con lo que pues. Ahí más adelante nos vamos a comprar una de 1,000. Ajá, le. Porque sí, vas a ver ya el proyecto que tenemos allá de aquel lado. Ajá. Ahí en el creador, ahí en San Martín. Ajá. Primeramente Dios se nos den las cosas. Falta la pandemia y todo eso, pues sí ha pasado mucha situación, yo creo que para muchos. Sí, ¿no? Claro. Y pues esperemos que se me den las cosas, salga todo bien, 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 tanto en el club como en la gallera. Ajá. Pues para darle para arriba a mi buen Alex. Perfecto, mi estimado amiga. Pues aquí le dejamos este video. Y ya iremos a visitar la gallera, porque aquí es su casa. Entonces falta la otra parte. Faltala. Pues ahora sí que mi estimado Omega, pues despídete. Y muchas gracias. Muchas por la gracias visita. Y a su casa. Ahí cuando quieran gallos regalados ya saben dónde venir. Perfecto, Omega. Muchas gracias. Saludos, bendiciones. Por todo.